Un domingo más, la ciudad de Valencia madrugaba para hacer deporte desde las 9 de la mañana por sus calles. En esta ocasión, lo hacía en el marco incomparable de la Playa de la Malvarrosa y con una nueva cita popular. Un fin de semana más sin descanso para los atletas populares en Valencia, en este caso con el estreno del Sanitas Marca Running Series. Una carrera en la que los 1.200 corredores populares que la disputaban podían elegir entre correr 5 kilómetros en ese circuito cerrado o doblar esa distancia hasta los 10.000 metros, dando eso sí dos vueltas a dicho circuito con salida y meta enfrente de la Playa de la Malvarrosa. Una nueva cita para el atletismo popular valenciano que llegaba a nuestra ciudad apadrinada por dos exatletas de élite como son José Antonio Redolat y David Canal, que además quisieron disputar la prueba con el resto de corredores. Redolat dio el salto hasta los 10 kilómetros, mientras que el velocista David Canal se lanzaba a por esos 5 kilómetros. No, contento por el ambiente sobre todo, por la gran participación y por la carrera que ha sido, ¿no? Que ha sido muy divertida. El tiempo nos ha acompañado y se ha podido correr bastante rápido. Sí que un poquito de viento, ¿no? Un pelín, pero bueno, cuando callejeabas por dentro de las calles no se notaba mucho. Aparte, el recorrido invitaba a correr rápido y perfecto. Un velocista en una distancia ya de 5 kilómetros, medio fondo, ¿cómo te has encontrado? Medio fondo, para mí eso es, vamos, como correr una maratón, ¿eh? O sea, la verdad es que correr más de 12 veces mi distancia a la que estaba yo acostumbrado, la verdad es que ha estado bien, ¿no? La verdad es que ya llevo bastante tiempo llamando la atención el mundo de la carrera popular y la verdad es que me lo he pasado muy bien, ¿eh? Muy bien. En el pleno profesional, los corredores del Club de Atletismo Cárnica Serrano volvían a abrumar con su dominio. Así, Luis Félix Martínez era el primero en cruzar la meta de los 5 kilómetros con poco más de 14 minutos en el crono, tras hacer la primera parte del recorrido junto a su compañero Hassan Aouchar, que doblaba la distancia en busca de la segunda vuelta. En féminas, Fátima Ayachi redondeaba el triplete del Cárnicas, al ser la primera mujer en cruzar la distancia más larga, mientras que Rosa María Puertas hacía lo propio en los 5.000 metros. Porque ahora estoy en un momento de forma muy bueno y la verdad es que era una distancia, digamos, rápida y me he querido probar para ver cómo estaba y realmente la verdad es que me he encontrado fenomenal. Un error en el metraje del recorrido por el que la organización después pedía disculpas a todos los participantes provocaba que los corredores de la prueba más asequible hicieran tan solo unos 4.500 metros, mientras que aquellos que doblaban esa distancia no completaban unos 800 metros sobre el trazado inicialmente previsto, dejando la marca en poco más de 9 kilómetros. Fue una sorpresa para los corredores al cruzar la línea de meta con un crono que muy pocos esperaban, aunque los que más saben destacaban lo realmente importante de la cita. La ciudad de Valencia es la capitana en prueba de running, ¿no? Cada fin de semana tienes una carrera diferente para los amantes de este deporte y aquí estaremos apoyando y disfrutando de este bonito deporte que es el running. Sí, la verdad es que eso es una cultura que tiene Valencia y me parece que es algo excepcional porque, bueno, un poco marca el futuro de todos nosotros, ¿no? Un sitio donde se quiera el deporte es una imagen buenísima para nuestros hijos. En cualquier caso, otra reunión importante con el atletismo popular y la salud en la mañana de los domingos. La próxima cita será el domingo con otra prueba de estreno junto al Mediterráneo, la 15K Valencia Abierta al Mar.